Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a TV Deportes de Cuarto Poder este lunes 23 de diciembre del 2019, a nada de celebrar la Nochebuena, Navidad y la siguiente semana estaremos pues despidiendo este año lleno de actividades deportivas. Mucha información se ha suscitado en lo que ha sido estos días previos a las celebraciones decembrinas, pero antes me permito saludar a mi amigo y compañero de este día, Jesús Ortega. ¿Cómo estás, Jesús? Bien, bien, Freddy, pues sí, estamos en las vísperas de la celebración de la Nochebuena, de la Navidad, pero también en las vísperas de conocer al campeón del fútbol mexicano, porque también no se nos olvide que esta semana se enfrentan Monterrey y América por el título de la Liga MX, esta final que tuvo que ser aplazada por la participación de Rayados en Mundial de Clubes. Además, sigue la actividad en el estado, en la capital, sí, con algunos eventos deportivos. Tendremos justamente pues información muy detallada de lo que será la carrera San Silvestre, la última, y nos vamos, que se efectúa el próximo 31 de diciembre, el para último día del año. ¿No? Para cerrar bien el año, y en unos instantes más estaremos platicando con el organizador del evento, Rey López Muñoz, quien nos dará a conocer los pormenores de la última carrera, tal, así como dice su nombre, la última, nos vamos. Y hablando del tema pedestre, vamos a ver lo que pasó el día sábado aquí en la capital chiapaneca con la tradicional carrera del pavo. La gente salió desde el Parque de la Marimba, fueron 6 kilómetros, y como les comentaba, aquí toda la información. Importante respuesta obtuvo la tradicional carrera del pavo 2019, organizada por el Instituto del Deporte Tuxtleco, el INDETUX, la noche de este sábado 21 de diciembre por algunas de las principales calles de la capital chiapaneca. Sobre la avenida central frente al Parque de la Marimba, los competidores que se registraron en tiempo y forma esperaron la salida para comenzar a devorar kilómetros, los cuales en esta ocasión fueron un total de 6. El contingente que superó los 100 competidores recorrió desde la Novena Poniente hasta el Puente de Colores para luego enfilarse a la Quinta Norte, pasando antes por los parques recreativos Cañahueca y Joyumayo, respectivamente. Sobre la 15 Poniente subieron nuevamente rumbo a la Avenida Central y tomar de nuevo la ruta que los vio partir en el Parque de la Marimba. En referencia al tema de la premiación, se vivió un momento de caos, ya que debido a que no se pudieron tomar los nombres de los ganadores, el comité organizador tuvo que recurrir a los números que portaron los participantes durante el trayecto. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Y bueno, ahí está lo acontecido en la carrera del pavo. En el tema de premiación, nada más comentar, hubo un poco de confusión al final. No se registraron nombres como debieron, se premiaron conforme a números y por ahí algunos vivaces quisieron hacer de las suyas en esta ocasión, pero al final se llevó a buen puerto la conclusión de esta carrera. Enhorabuena a todos los que participaron y que siguen haciendo de las competencias atléticas una parte de su vida diaria. Y bueno, como les comentaba, estamos esta tarde ya con Rey López Muñoz, que es el organizador principal de la carrera San Silvestre, última. Nos vamos, Rey. Un gusto tenerte aquí en TV de Cuarto Poder. Y bueno, coméntanos, se tenía previsto que el día de ayer domingo iniciaran las inscripciones oficiales. Se tuvo que adelantar un par de días más. Así es, bueno, ya están inscripciones abiertas. Ya tenemos una gran demanda de corredores que quieren participar en la carrera. Entonces, ahorita hemos avanzado bastante. Se abrieron el día viernes, el fin pasado. Y bueno, ahorita va todo muy avanzado, la verdad. ¿Cómo prevalece, cómo tú previsualizas, perdón, se me trabó la lengua, cómo previsualizas tú esta edición de la carrera, la última, y nos vamos? ¿Por qué es tan popular? ¿Por qué la gente quiere participar en esta justa atlética? Es una tradición que pues queremos que se haga muy grande en Chiapas, más que nada porque es el 31 de diciembre, es el último día del año, es una fecha muy importante para todas las personas, y sobre todo quienes estamos en el mundo del atletismo, del running. Pues bueno, es importante terminar el 31 de diciembre pues corriendo, ¿no? A muchos nos apasiona que son las carreras, participar en 5, 10, medios maratones y maratones. Y bueno, ¿y qué mejor manera de que el 31 tengamos un evento apto para lo que hicimos todo el año? ¿Cómo se decidió que fuera el día 31 de diciembre? Es por una tradición que viene a nivel mundial, que fue en el año de 1951 en Sao Paulo, Brasil. Se empieza a hacer la carrera San Silvestre. Y a partir de ahí, año con año, se expandió a nivel mundial, ¿no? En Europa, en América, y bueno, queremos que en Chiapas también sea algo muy importante para esto, ¿no? Que los chiapanecos, y sobre todo también llamemos a gente de fuera, a otros estados y otros países, a que vengan a Chiapas a correr una carrera de esta magnitud y de este nivel. ¿Cómo ha sido la respuesta en estos años que lleva de realizarse la justa? Mencionas que han venido personas de otros estados. ¿De qué estados específicamente han participado? El Estado de México, Nayarit. Hemos tenido de Sinaloa y hemos tenido personas de Querétaro. Normalmente han venido año con año.
Muchos vienen a visitar a la familia, bueno, y aprovechan también para participar, y otros vienen específicamente a participar en la carrera. También tenemos un grupo que viene de Guatemala año con año, nos escribe que les gusta mucho el evento y vienen a la carrera San Silvestre. Se internacionalizó ahora la carrera San Silvestre. Así es. Hablando un poco de la ruta, para la gente que todavía no se anima a participar, ¿de dónde a dónde partirá? ¿En dónde pueden hacer las inscripciones y el costo total? Ok, bueno, el costo de las inscripciones pueden ser en Cañahueca, de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana y de 5 a 8 de la tarde. También para quienes son de fuera tenemos vía transferencia, vía depósito en la página San Silvestre 2019. Y el costo es de 230 pesos, incluye un kit de competidor, que es un número de carrera, es una playera para todos los competidores y una medalla finalista para todos los que terminen el recorrido. ¿A qué horas estará saliendo la carrera? A las 7:30 de la mañana sale de la plaza al lado poniente, en el estacionamiento trasero, vamos a bajar por el subterráneo y agarramos el Boulevard Belisario Domínguez. Los 5 kilómetros van a retornar en lo que es una cuadra antes del Parque Bicentenario, ahí retornan para llegar al punto de salida, que es el Edi Meta, y el 10 kilómetros se va hasta la 11 Oriente, que es una cuadra antes del 5 de mayo, el retorno nuevamente y se va hacia lo que es el área de salida y meta. ¿Qué le dice Rey López a la gente que todavía está indecisa de ver si participa o no? Sobre todo tomando en cuenta que pues es el 31 de diciembre, mucha gente como que se guarda para el festejo de la noche, dice para guardar energías, pero ¿cómo convencer a la gente, a la población, de que asista a esta justa atlética? Pues es un parteaguas para el 2020, ¿no? Si tu propósito es empezar con la actividad física en 2020, pues qué mejor que no desaprovechar la oportunidad de hacerle el 31 y ver cuántas personas hacen ejercicio y que vean que no es imposible, que es algo muy cotidiano para muchos, que es un estilo de vida para muchos y que se den cuenta que el 31 de diciembre es posible hacer ejercicio y empezar el año pues con, ya encarrerado con la actividad física. Entonces, es una carrera muy bonita, es una carrera con mucho significado y el que tú vayas a ese evento el día 31 de diciembre te darás cuenta de que es un mundo diferente al que probablemente no estás acostumbrado, pero el cual puedes entrar en el 2020. Bueno, Rey, para finalizar esta visita hoy en día a TVO Deportes de Cuarto Poder, nada más recuérdanos los puntos de inscripción, de qué hora a qué hora y el costo que estarían cubriendo las personas, las categorías también desde luego y el kilometraje. Bueno, tenemos categoría libre varonil, libre femenil 10 kilómetros con premiaciones en efectivo. En el 10K también tenemos máster y veterano, varonil y femenil. El 5K es promocional y es categoría libre varonil y femenil. Y tenemos categorías infantiles. Okay. Una vez terminando el evento de los mayores, pues empiezan los infantiles. Inscripciones de lunes a sábado en Cañahueca, de 7 a 10 de la mañana y de 5 a 8 de la tarde por internet o ya sea vía depósito en la página de nuestra página oficial. Y se pueden inscribir de lunes a viernes. La entrega de kits será el día domingo 29, ajá, que es el día en el que se cierran inscripciones. Domingo 29 concluyen las inscripciones. Así es, ahí concluyen. Y bueno, y el evento es a las 7:30 de la mañana. ¿A qué hora les aconsejas tú que estén en el punto de salida? A las 7 de la mañana para que tengan un previo calentamiento. Tendremos un DJ que siempre está ambientando la carrera. Es una fiesta deportiva la que hacemos nosotros. Y sobre todo, la idea es que te la pases bien. Okay. No solo que corras, sino que te disfrutes mucho el evento deportivo. Pues ahí está, señoras y señores, la invitación oficial para la última y nos vamos, la carrera San Silvestre, el próximo 31 de diciembre, no se lo puede perder, Rey López Muñoz, un experimentado de las justas atléticas de las carreras pedestres, hace la invitación, asista, conozca esta nueva modalidad de terminar el año, nada se pierde, se gana muchísimo, y bueno, las inscripciones ya lo saben, vencen el próximo domingo 29 de diciembre y ese mismo día se estarán entregando los kits. Rey, muchísimas gracias. Muchas por gracias, estar con nosotros. Seguimos con la información en TVO Deportes porque la feria ProBase que se realizó hace unas semanas aquí en Tuxtla Gutiérrez tuvo buenos frutos. Próximamente estarían regresando a la capital chiapaneca para seguir con el escrutinio de los talentos en el estado. Luego de la presentación de la feria ProBase en Tuxtla Gutiérrez, el deseo de niños y jóvenes por conocer más de este deporte creció. Así lo indicó Alfredo Mesa, parte del staff del programa federal que como caravana recorre toda la República Mexicana. Tal como lo mencionara días atrás para Cuarto Poder, por ahora mismo hay un grupo de jóvenes que está en la mira de la gira, ya que desde su perspectiva tiene cualidades para sobresalir en el mundo de la pelota caliente. El evento en la capital chiapaneca se realizó los días 12 y 13 de diciembre y pese a que fue día de celebración nacional, contaron con una buena participación de jóvenes que dejaron ver el buen zinc con el que cuentan.
El espacio que ocupó la Feria ProBase fue ubicada en la explanada del Parque Bicentenario. Contó con un área de carrera, máquinas de bateo, zona de lanzamiento y una cancha de béisbol en la modalidad de 5. Todo esto se montó para que los participantes tuvieran una mejor visión de lo que es este deporte. Tras la conclusión de la Feria ProBase y con los talentos detectados, el programa federal otorga una beca a los prospectos, a quienes se les da un seguimiento y proporciona kit deportivo para posteriormente llevarlos a una academia, sitio en donde además continuarán con el aspecto deportivo para aunado al escolar, algo que dicho programa tampoco quiere descuidar. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Ahí está la actividad de la Feria ProBase, hace unas semanas, como decíamos, el 12 y 13 de diciembre exactamente, Jesús, en el Parque Bicentenario se llevó a cabo este programa federal. Es una nueva manera de empezar a reclutar deportistas, atletas de manera general, ahora mismo enfocados al béisbol. Bueno, comentaban, hay 4 prospectos ya aquí en Chiapas que tienen posibilidades de alcanzar primero asistir a una clínica especializada y ver si después, con base a tiempo y a dedicación, pueden llegar a ser profesionales de este deporte. Muy bueno, ¿no? Dentro de todo ese mensaje integral que manda ProBase, como una feria deportiva en la cual se incentiva a las nuevas generaciones a practicar un deporte que tiene muchos beneficios, pues también está la posibilidad de ser escauteado, de ser visto por algún visor de los que viene y de ahí canalizarlo quizás a algún equipo profesional de los que existen en México. ¿Por qué no pensar también en un equipo de ligas mayores, ¿no? Claro. O sea, hay muchos mexicanos jugando en Estados Unidos y eso es lo que te da el béisbol, ¿no? Te abre muchísimas puertas. Por ahí tengo entendido que en la Feria ProBase estuvo un ex pelotero de ligas mayores, precisamente, ya tiene un rato retirado, pero estuvo aquí en Chiapas, es parte del staff en general que está dentro de la caravana en el país. Así es, para que vean el ejemplo que pueden seguir, pues ahí con un beisbolista profesional en este gran evento. Pero como le decíamos al principio del programa, pues la actividad deportiva no cesa en el estado y en lo particular en la capital. Este fin de semana estuvimos en el festejo del torneo del Pavo en el Club Deportivo Tuxtla, uno de los más antiguos que existen aquí en la capital chiapaneca. Las instalaciones son muy conocidas ahí frente al Teatro de la Ciudad. En un muy buen ambiente se desarrolló este campeonato tenístico de parejas. Vamos a ver la información. Los aires navideños llegaron a las canchas del Club Deportivo Tuxtla, que este domingo tuvo su festejo en vísperas de la Nochebuena con su tradicional torneo del pavo, que contó con una nutrida y entusiasta participación. Mientras que muchas familias están volcadas en los centros comerciales y compras para la cena navideña, la familia tenística del Deportivo Tuxtla pasó un domingo deportivo de sano esparcimiento, donde destacó la camaradería, convivencia y competencias de buen nivel en el animado torneo que se extendió por varias horas más a lo inicialmente contemplado ante el parejo nivel de los enfrentamientos. Niños y niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores tomaron la raqueta y pelota desde las 8 de la mañana para formar parte en la competencia, que fue acompañada por momentos por un clima frío y en otras por un intenso sol. Alejandro Feria Cruz, árbitro general del torneo, confirmó la participación de 25 parejas para el torneo del pavo, y si bien estaba contemplado abrir hasta 6 categorías, al final solo compitieron 3, la AB varonil, la CD varonil y de mayores femenil. Precisamente en esta última división pronto se conoció en la jornada tenística la dupla campeona, integrada por Iris Almendra y Andrea Marín, quienes ganaron en la final a Andrea Solórzano y Rigo Solórzano. Después de esta cita prenavideña, el club alista un último campeonato de parejas para el siguiente fin de semana, el torneo del whisky, con el cual darán cerrojazo final al año 2019. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Bueno, pues ahí estuvo este torneo del pavo en el Deportivo Tuxtla. Eran partidos únicamente a un set para tratar de darle celeridad al evento. Sin embargo, aún así, pues el nivel fue tan elevado que los partidos iban hasta lo último, ¿no? Hasta tie break. Y en este sentido, pues se prolongó mucho más de lo previsto la actividad. Tenían pensado que por ahí del mediodía estaba acabando, pero pues culminó cerca de las 4 de la tarde. Y precisamente para redondear un poco los datos de este torneo, el campeón o la dupla campeona en la categoría AB, que es la categoría más importante, estuvo integrada por Julio Besares y César Alfaro. En la categoría CD, una dupla padre e hijo fue la campeona, Ulises Peña y Ulises Peña Jr. los campeones. Y como ya escuchábamos en la nota, en la rama femenil fueron Andrea Marín e Iris Almendra las campeonas de este certamen. Buen ambiente, y todavía habrá un torneo más, hasta donde tenemos entendido, el próximo domingo para despedir el año.
para despedir el año. Son los torneos finales y en parte la extensión de ese torneo habla bien de que el nivel en Chiapas es fuerte, ¿no? Que no tan fácil empezaron a ganar algunos los encuentros respectivos, ¿no? Sí, sobre todo muy parejo el nivel, ¿no? Muy buenos partidos, a final de cuentas, una tarde muy agradable ayer en el Deportivo Tuxtla. Continuamos con el tema informativo, nos cambiamos de las canchas, nos pasamos al emparrillado, porque en el tema del fútbol americano, cada día está también fortaleciendo este deporte en la entidad, incluso ahora mismo en las categorías sub-15 hay nuevos talentos que buscan más espacio para seguir sobresaliendo. Cuentas positivas dejó la participación de la selección Chiapas en el cuarto campeonato nacional de fútbol americano Under 15, celebrado en fechas recientes en Mérida, Yucatán, donde si bien la representación estatal no pudo superar la ronda de grupos, varios elementos destacaron y pusieron de manifiesto el buen nivel de las futuras generaciones. Octavio Gómez, presidente de la Asociación Chiapaneca de Fútbol Americano, destacó la participación del conjunto de jugadores menores de 15 años que logró dos victorias, 14-8 sobre Yucatán y 8-0 ante Tamaulipas, a cambio de una derrota ante Quintana Roo por 12 puntos a 26. El equipo estuvo integrado por jugadores de clubes tuxtlecos como Atlas, Osos y Jaguares, además de Raptors, Lobos y Búhos de San Cristóbal de las Casas, siendo comandados por el entrenador Ernesto Vega. Dentro de los jugadores que tomaron parte hubo varios elementos que llamaron poderosamente la atención por su buen desempeño, como fue el caso de Armando Andrés Figueroa Robles, jugador de Jaguares que anotó 4 ocasiones, un chico de apenas 3 años de edad que acaba de disputar un torneo internacional en Los Ángeles, California, en los Estados Unidos, y que va sumando yardas y experiencia, al igual que otros talentos chiapanecos que poco a poco van destacando. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Ahí está la información referente al equipo chiapaneco que hizo cara a ese certamen. Y bueno, Jesús, decir que también va creciendo, ¿no?, el tema del deporte americano en las categorías inferiores. Sí, claro, y en estas categorías es donde se abren puertas a los jovencitos para ir a estudiar a preparatorias en otras partes del país, en el norte, sobre todo en el centro, donde hay escuelas que te ofrecen una beca deportiva si eres destacado en el fútbol americano. Y por ahí se está canalizando mucho a estos jugadores, ¿no? Que son chicos que tienen talento, les buscan la posibilidad de que representen alguna universidad, y esto les costea pues prácticamente el 90 o es el 100% de los estudios universitarios, que no es poca cosa, porque son instituciones, la mayoría pues privadas, de muy alto prestigio y también muy alto costo, como los tecnológicos de Monterrey, por decir un ejemplo, pero te abre puertas, ¿no? Y estos chicos que fueron a este nacional, pues también visoreados por entrenadores de estas universidades, abriéndose camino y posibilidades de también ser llamados en un futuro a estas escuelas. Y como dices, siempre ligar el tema del deporte con los estudios, seguir el modelo norteamericano, que es de los mejores, ¿no? Claro. En ese rubro. Claro, sería lo ideal, ¿no? Que las universidades pues ofrecieran a todos los deportistas destacados algunas becas. Hay muchas universidades, afortunadamente aquí en el estado también, que sí le están empezando a apostar a eso, que te dan esa posibilidad de que lo representes y que te bequen, pero obviamente que siguen estando a la vanguardia las escuelas que están en el norte del país y en el centro, ¿no? Desde luego, están más cercanas a la Unión Americana, ¿no? Así es. Bueno, pues también cambiando de tema, y para los aficionados a la lucha libre, que no son pocos en Chiapas, nos encantan las luchas libres, pues bueno, hay buenas noticias porque se están ya previendo lo que son las carteleras del próximo 2020, así que vamos a ver esta información justamente respecto al deporte de la lucha libre. El regreso del arte del pancracio a la capital chiapaneca causó gran revuelo en los aficionados de este deporte. Las puertas del Deportivo Roma volvieron a abrirse luego de casi 8 años de no ver actividad, lo que hizo que los boletos para la primera función se agotaran en tiempo récord para la promotora encargada de hacer renacer la promoción de la lucha libre. Pero para que esto sucediera, José Manuel Coutinho, mejor conocido como Turi, fue pieza clave, ya que junto a sus asociados lograron que el Roma disfrutara de vuelos espectaculares desde la tercera cuerda, así como las encarnizadas contiendas entre rivales de antaño. La algarabía fue tal que tanto niños como adultos lucían de gran alegría las máscaras de antiguos luchadores nacionales. Hubo por igual quienes llegaron por primera ocasión a una función y se maravillaron, haciendo que en las funciones subsecuentes no se perdieran detalle alguno de lo que ocurriera en las siguientes noches. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Fue un gran regreso. Septiembre de este año se reabren las puertas del Deportivo Roma con un cartel bastante interesante. Llegó en esa ocasión Psycho Clown, uno de los más emblemáticos, de los más seguidos para esta ocasión. Chessman del otro lado. Entonces fue una contienda
que abarrotó literalmente las gradas del Deportivo Roma, no cabía ni un alfiler. Y lo del doctor Wagner. Lo del doctor Wagner, que fue con lo que cerró, ¿no? Que fue una logística bastante importante desde que reaperturó hasta que concluyó la actividad de este 2019. Traer al doctor Wagner no es nada sencillo. No, es uno de los luchadores más cotizados y pues tratando de revivir esa época de la cual hemos platicado mucho con el promotor, con Nelo Coutinho, sí. De que antes había prácticamente 4 carteleras en la semana, ¿no? O sea, había box, lucha, y era infaltable los sábados y domingos y la gente llegaba en gran número, o sea, sí, era una meca del box y de la lucha el Deportivo Roma, y ahora están reviviendo pues este escenario, este recinto, que ha sido una de las mejores noticias, me parece, del año, Freddy. Sí, la verdad que sí. El que el Deportivo Roma haya resurgido después de ser un lugar abandonado prácticamente, pues que lo hayan retomado, remodelado, y que tuviera el visto bueno de las autoridades para hacer pues la sede nuevamente de estas funciones. Sobre todo que está ubicado en un lugar muy céntrico, en un lugar muy conocido de la capital. Ya se preparan para el siguiente año. No han develado algún cartel en exclusivo, pero se hablan de nombres importantes. Ya estuvo por aquí la original Parca, ya sí. Estuvo también Octagón Junior, estuvo Atlantis también. Tinieblas Junior, Alush estuvo por ahí. Entonces, son personajes que además de llamar a los aficionados de hace años de la lucha libre, están empezando a generar un gusto en las nuevas generaciones, sobre todo a los niños, ver a Alush por primera vez. Entonces, fue una catarsis. Y no dejar de lado el talento chapaneco también. Hay muy buenos luchadores en el estado que también son los que acuerpan estas funciones y siempre pues dan ahora sí que están a la altura, ¿no?, de las carteleras. Sí, hay 2 prospectos por ahí a los que están intentando colocar en lo más alto, que son Toro Rojo y Turipache 2000, de los que más han aparecido en las funciones. Ojalá lo puedan hacer y que sean dignos representantes de la lucha libre chiapaneca a nivel nacional. Dejamos el tema de la lucha libre, nos pasamos ahora al empastado, a ese rectángulo verde que genera tantas pasiones y que genera dichas pasiones desde edades infantiles. Hablamos ahora del Futbolito Bimbo 2019, el evento que está por iniciar ya en enero del próximo año, un par de semanas más, y estamos hablando ya del inicio del campeonato del Futbolito Bimbo 2019. Están esperando solamente el día indicado, la fecha pactada para dar a conocer los pormenores de manera general. Pero ya hay municipios que se interesaron, ya hay equipos incluso con un preregistro. Aquí toda la información acerca del Futbolito Bimbo 2020. Cada vez falta menos tiempo para que el torneo Futbolito Bimbo 2020 comience su andar sobre las canchas del estado. Y es que la respuesta ha sido buena por parte de las escuelas que han mostrado interés para inscribir a sus respectivas representaciones. Erika López Guzmán, coordinadora estatal, reconoce que no será un proceso fácil ni rápido porque las metas, como ha sucedido con Chiapas, siempre crecen con los años que lleva el certamen deportivo en la entidad. Como en todo evento, también habrán cambios necesarios, mencionó la coordinadora, ya que en su momento no se contó con el respaldo indicado. Más allá de eso, en donde se puede perder algún número de escuelas participantes, la coordinación estatal se encuentra tranquila, ya que ahora mismo el interés se ha incrementado en municipios que anteriormente no se habían animado a preguntar e inscribirse. Durante el primer mes del año próximo se darán a conocer los pormenores del torneo Futbolito Bimbo, el cual cuenta ya las horas para ver rodar el balón. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Para esta ocasión se espera arriba de 300 equipos participantes, una cifra totalmente nueva, y mencionaba la coordinadora estatal, la profesora Erika López Guzmán, dice: a Chiapas a nivel regional siempre se le exige de más y siempre cumple Chiapas. Sí, muy, muy buena organización ahí con la profe Erika López y sobre todo pues gran participación entusiasta de las escuelas, ¿no? Sobre todo. Sí, ahora lo que hay que revisar a nivel regional es que pues le entreguen una sede de dicha fase a Chiapas, ya se lo merece. Sí, bueno. Se han ido a Veracruz, se han ido a Puebla, estados en donde, hay que decirlo de manera puntual, no han cubierto el número de equipos que se les ha solicitado, y aún así, yo creo por el nombre o por el, digamos, prestigio que podrían tener, es que se les ha otorgado. De ahí en fuera Chiapas ha superado todo. Pero hace falta eso, que sea sede de un regional. Pues ojalá que muy pronto se dé esta posibilidad para el futbolito mismo aquí en el estado. Pero bueno, continuando con temas del fútbol, Cafetaleros de Chiapas se sigue preparando para el próximo torneo de Clausura 2020. Como usted ya sabe, el próximo 11 de enero debutan aquí en casa en el estadio Víctor Manuel Reina enfrentando a Dorados. Y ya empezaron a llegar los refuerzos. Uno de ellos es un jugador
que es seleccionado nacional de Costa Rica, así que vamos a ver esta nota para que se entere de quién se trata. Listo para aportar su experiencia internacional y talento en el medio campo, el tico Néstor Monje Guevara apunta a ser uno de los jugadores importantes para los cafetaleros de Chiapas en el Clausura 2020. Tras haber militado con los potros de la Universidad Autónoma del Estado de México el torneo anterior, Monje llega a Chiapas con la misión de aportar su experiencia como jugador de talla internacional, pues ya ha sido seleccionado nacional en Costa Rica. El jugador además se mostró contento por el recibimiento de sus compañeros y el cuerpo técnico que encabeza Diego de la Torre Muciño, razón por la cual acertó con su decisión de continuar su carrera en la Liga de Plata de México con los cafetaleros. Por otra parte, reconoció que ya de jugador que ha representado a su país existe una responsabilidad extra y gustoso transmitirá su experiencia al resto del plantel, en especial a los jugadores más jóvenes. Finalmente, el tico hizo un llamado a la afición, el jugador número 12, a quienes pidió asistan al estadio para apoyarlos en cada partido y a cambio verán un equipo de cafetaleros fuerte y competitivo. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Bueno, pues ahí está este Néstor Monje, que se suma a los otros refuerzos del equipo, Isaac Díaz, el delantero chileno, por ahí también está Federico Illáñez, un defensor que viene del conjunto de Veracruz, dos mexicanos, Arturo Tapia, que también juega en los Potros UAE, y este muchacho Leopoldo Cortés, que viene del equipo de Chivas, de las fuerzas básicas, llamémoslo así, porque viene como uno de los menores, ¿no? Y posiblemente todavía venga un refuerzo más, del cual pues estarán cubriendo ya próximamente la información cafetaleros. Lo que sí es algo de última hora que nos enteramos es de que Gabriel Orantes, que era vicepresidente del club, deja la institución y se va como director deportivo de los Toros del Celaya del Ascenso MX, lo cual es una noticia, por un lado triste, supongo, para la organización de cafetaleros, que se va alguien que fue parte de esos dos títulos que ganaron. Sí. Y por otro lado, creo que es gratificante ver a chiapanecos que en el nivel directivo pues son requeridos ya en otros lados del país, ¿no? Como el caso de Celaya, que es un proyecto serio. Les empiezan a dar el lugar que merecen luego de trabajar durante mucho tiempo al frente de una institución con la fe cafetaleros. No fue nada fácil conseguir esos campeonatos, ¿sí?, por el tema de las supuestas del supuesto reglamento, más allá que puso Federación Mexicana, sino habríamos hablado de que esa gestión llevó a cafetaleros a la Liga MX, a la Liga MX, ¿no? Claro, y aparte experiencia previa también en Guerreros, Atlético Chiapas, en segunda división, entonces está alguien que conoce bien el medio futbolístico, y pues ahí está esta oportunidad interesante, ¿no?, para Gabriel ahí en Celaya. Enhorabuena, Gabriel, que le vaya muy bien, el mejor de los éxitos profesionales allá, y que demuestre el talento que aquí supo brindar al equipo chiapaneco, ¿no? Así es. Bueno, seguimos con el tema del fútbol. Ahora nos trasladamos al plano internacional porque ya concluyó el Mundial de Clubes, el Mundialito, como se le conoce también. Estuvo por ahí el equipo de los Rayados de Monterrey, el cuadro que dirige Antonio Mohamed, después de brindar un gran partido al Liverpool, terminó cayendo de manera angustiosa en los minutos finales. 2-1, tuvo que disputar el tercer lugar ante el Al-Jalil, y tuvieron que recurrir a los tiros penales para conseguir el tercer puesto del Mundial de Clubes, digno tercer puesto. Ya Rayados es uno de los que más participaciones tiene, 4 si no estoy mal. Sí, ¿no? Y hoy Luis Cárdenas figura al portero suplente, ¿sí?, ¿no? Atacó los penales y metió el gol del último penal para que ganara el equipo. Monterrey jugó con suplentes. Sí. Porque 7 titulares se regresaron a México después del partido de Liverpool para estar descansaditos para la final. Y bueno, los que entraron de cambio lo hicieron muy bien, ¿no? Sí, que eso es gratificante para Mohamed y para la directiva Rayada, porque saben que tienen todavía material para continuar con este proyecto aquí en la Liga MX. Y bueno, ese fue el partido del tercer lugar en tiros penales. El Monterrey consiguió el tercer puesto para México, para el área de CONCACAF. La final fue entre el Liverpool de Inglaterra, el campeón de la UEFA Champions League, ante el Flamengo de Brasil, campeón de la Copa Libertadores de América, y por la mínima volvió a pasar penas el Liverpool. El Flamengo le complicó las acciones y 1-0 le bastó al cuadro de Anfield para hacerse de este título internacional. Sí, nuevamente fue Roberto Firmino, el salvador de Liverpool, porque él hizo el gol de último minuto contra Monterrey para eliminarlos, y él fue el que hizo el gol en el tiempo extra para que el conjunto inglés se coronara campeón. Es el único título que le faltaba a Liverpool a nivel internacional. Es un club muy exitoso, muy ganador, que está retomando su gloria de décadas pasadas ahora con este nuevo equipo, y este título le faltaba y ahí lo tiene, ¿no?
para que la cuña apriete, dicen por ahí, un brasileño ahorcando a un equipo de Brasil, ¿no? Es correcto. Ahí está, enhorabuena a Liverpool, a sus seguidores a nivel internacional. Desde luego en México, en Chiapas, hay mucha gente que le va al Liverpool y pueden celebrar este último título que les faltaba por el mundo. Ahí la información a nivel internacional en cuanto al Mundial de Clubes. Así es, y bueno, pues ya retomando el tema de la Liga MX y prácticamente para despedirnos, recordarle a usted que este jueves 26 de diciembre se va a jugar la ida de la gran final del fútbol mexicano. El partido de ida es en Monterrey. Justamente Rayados estará recibiendo al conjunto del América. América hoy tuvo un entrenamiento a puerta abierta en el Azteca. Muchísima gente, pues aprovechando que son días libres, que son días de vacaciones para los niños. Mucha gente fue a presenciar el entrenamiento y darle un poco de apoyo al América. Yo te diría, Freddy, estratégicamente pensando, creo que América va a salir a buscar el empate aquí, a buscar que no le gane Monterrey por un marcador holgado y resolverlo en el Azteca, ¿no? Pienso que esa puede ser la tirada del Piojo Herrera para la final. Porque Monterrey vendrá con motivación, aunque cansados, pero con motivación de lo que ha sido el tercer lugar del Mundial de Clubes. Entonces, jueves 26, 8:30 de la noche, final de día. Sí, porque al final de cuentas, América en esta fase final, cuando visitó, le complicaron mucho sus rivales, regresó al Azteca con diferencia en contra, y ahí en su casa es donde se hizo fuerte, en donde contó con el apoyo de su afición y logró remontar. Ahora hay que mencionar por igual, Jesús, que la final en este sentido ya no cuentan los goles ni de visitante y tampoco la posición en la tabla. Es saber quién marca más goles, quién gana en el tiempo reglamentario, si es necesario las ejecuciones de tiros penales, habrán que recurrir a eso. Pero ahorita ya no vale el gol de visitante ni el tema de la tabla. Así es, y ahí está la final de vuelta que se va a jugar hasta el día domingo. El 29, domingo por la tarde, ¿no? Sí, ya están agotados los boletos para ese partido, se vendieron en un tiempo récord, habrá un lleno total en el Azteca, si me lo permites. Pero nosotros ya tenemos apartado el palco ahí. Sí, ahí ya tenemos los lugares tranquilos todos para ver el partido. Creo que América me parece favorito por toda la cuestión, por cerrar en casa, por no haber hecho este viaje tan largo, no tener tanto desgaste, más tiempo para preparar el juego. Y pues ahora sí que los seguidores americanistas esperando que ese sea su regalo de fin de año, ¿no? Y la grandeza histórica que tiene el América, hay que reconocérselo también. 13 títulos, se dicen fácil, pero son todos unos años de mucho esfuerzo y labor para el club. El más odiado y el más amado en nuestro país, ¿no? Está pues el América, entonces la final de esta semana vamos a conocer al campeón. Se conoce al campeón del segundo torneo de este año 2019 en la Liga MX. Y con esta información llegamos al final de TVO Deportes de Cuarto Poder. Jesús Ortega, gracias por tu presencia. Gracias, feliz Navidad. Feliz Navidad también a ti y a tu familia. Y aprovechando los últimos instantes, si la producción me lo permite, mandar a felicitar también a toda la gente que nos sintonizó a lo largo de este año, que se la pasen bonito, que disfruten estas fiestas decembrinas, mandar por igual un saludo especial a mi tía Yuri del Carmen, hoy está cumpliendo años, a mi sobrina y ahijada Paula Cibel, ayer fue su bautizo, a sus papás José Pablo, Karina, mucho éxito, muchas bendiciones, un mensaje muy especial por igual, aquí me quiero tomar el tiempo, a mi abuelo Enrique, hace 18 años nos dejaste del plano terrenal, donde quiera que estés te seguimos recordando, siempre estarás con nosotros, son fechas muy especiales para nosotros, insisto, hace 18 años, en fin, muchísimas gracias, agradecer a toda la gente, a toda la directiva de Cuarto Poder, desearles una feliz Nochebuena, una feliz Navidad, abracen a su familia, díganle cuánto los quieren. No los desperdicien por nada. Y si Dios lo permite, nos vemos aquí el próximo viernes con más información de deportes. Muchísimas gracias, excelente inicio de semana.